cadáveres flotando hasta las costas de Güiria. 1, 2, 11, 19. ¿Importa el número? Hasta la costa de la península de Paria llegan cadáveres nuestros, muertos nuestros, flotando. De ahí la corriente, mientras brazos anónimos los levantan en peso y los ponen a secar sobre las losas de concreto donde escurren de muerte ahogada. Otra deriva los lleva hasta las pantallas de nuestros teléfonos, al WhatsApp, al cardumen que somos en las redes sociales. Flotan. No hay periodismo capaz de alcanzar el tamaño de la noticia. Flotan. Y aquello que flota se asoma porque no puede mantenerse oculto. Sube. Se pone a la vista. Evidencia su volumen. Muertos en el mar. Nuestros muertos en el mar. Muertos como los balseros cubanos del periodo especial. Muertos como los africanos que no sobreviven el paso final del Mediterráneo. Muertos y náufragos de una embarcación y de un país y de una esperanza que el mar transformó en duelo. Muertos con sus caritas comidas por los peces y la sal, porque hay niños en este horror que indigna. A los náufragos de Güiria no los mató el mar. Huían de un país que los ahogaba, donde los hijos le dicen a los padres que tienen ganas de irse porque están flaquitos. Huían de un país que la política ha convertido en un peñero a la deriva y a punto de estallar contra la primera roca que lo hiera. Huían de un país donde no hubo lugar para vivir con la dignidad que alguien le prometió y ahora son alimento de los peces. Ahora, en el paisaje de nuestra historia contemporánea, tenemos niños y muertos con sus caritas comidas por los peces. A los náufragos de Güiria no los mató el mar. Se lanzaron al agua buscando tan solo su derecho a una vida normal, atando esa misma vida a un hilo que ahora tiene que dolernos porque nos está apretando en la garganta, en el pecho, en las manos, en la culpa.